Thank you.
vamos al protocolo. Vamos a sacarlo un ratito aquí. Vamos a taparlo para que su despidiendo una gloria de la música. Usted, tú, yo, cualquiera, su cuerpo puede morir, pero cuando usted deja un legado, no muere jamás. Y por ahí lo dice la canción de Tatico Enrique, en el cual yo, sin mucho conocimiento, por no ser de aquí del ingenio, pero que me he compenetrado la costumbre de ustedes, es probable que en unos merengues de los de Tatico Enrique se oiga esa tambora. Guiro. En uno no. En varios. En varios LP. Solo de tambora. Dame uno. El último LP. Dame unos cuantos toques para seguir. De la tambora nada más. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. Muchos años. Del flaco de Domingo Peña hablar. Entonces ahora ustedes, su compañero, que lo conocieron más que yo, le dejo un turno libre, unos minutos, para que el señor, ustedes digan parte de la historia musical del flaco, digan con quién tocó, con quién grabó, cuáles merengue nosotros, a través de cuáles merengue y de cuáles cantantes nosotros podemos seguirlo viendo vivo. Él es una persona indicada para eso. El amigo inseparable. Sí, no hay problema, diga lo que le salga. Bueno, ¿te quiere que diga algo de la historia musical? No. Y él y yo eran muy separados, amigo. Amigo inseparable. Flaco llegó a tocar con muchos músicos, especialmente con Tatico. Rafaelito Román, el Ciego de Nagua, Francisco Ulloa, Negrito Figueroa, Diógenes Jiménez, King de la Rosa, con Arsenio también, con Ciano Arias, con Toribio de la Cruz. Está muy flojo ese coño. Domingo Arias. Yo creo que yo toco medio merengue. Guandulito, mi bebé. Con Agapito hizo un tiempo largo, recuerdo. Con Leopoldo Santos también. Sí. La metralla, eso todo ahí. Es pero ahí. Con todo el sistema. Líder de todo. Una de las tamboras. Y una de las tamboras más dulces en la música típica. Nadie tocó un pambiche como el seguro. El carisma más Había un combinado llamado Alberto, el combo Candela. El combo Candela fue integrado. Era la comedia de eso, porque hacía muchas arañas tocando. A tocarlo más seguro. Era alegre con eso, ponía muy contento el combo. Pero, no, me sacó yo hoy sí. Sí, okay, señores, a los que están presentes, próximamente van a seguir este video por las redes sociales. Aquí hemos recogido algunas informaciones sobre la vida de este querido vecino nuestro, que es un hombre lleno de alegría, que hoy traslada su alegría hasta el más allá, hasta el paraíso. Nosotros estamos bastante orgullosos de compartir con un vecino como fue el Flaco Tambora, con esa lante, digna Gregory, su familia. Están más que orgullosos de todos ustedes y agradecidos por venir aquí a traer al Flaco Tambora hasta su última morada. Recuerden, señores, que quien deja un legado en la tierra jamás muere y se convierte en un inmortal. Entonces, su cuerpo yace ahí.